Así, con un silencio ahogado, entra Josefa con nosotros, en la que fue su casa durante 50 años. Hace dos semanas que tuvo que dejarla. Y hoy, además de recuerdos, se encuentra con que no solo su vida está rota. ¿Tu cocina? ¿Cómo la ves? Duro esto, ¿eh? Todo es esa. Con todos los recuerdos que tienes tú aquí, ¿eh? Tantos recuerdos y tanto he disfrutado con ellos. Mis nietos, y aquí celebrábamos. No puedo hablar ya. Mucha pena. ¿Y esto? ¿Esto qué? Esto era el salón. Y ahí tenía la estufa. Sí. Una estufa. ¿Y esto cómo está así, Josefa? Este año va a ser para mí una pena. Ya se acabó. Mira, han abierto el portón y todo. Casi 50 años en esta casa, ¿no? Digo. Aquí has visto nacer a tus hijos. Mis hijos, mis nietos. Te mueve por dentro todo, ¿no? Te veo las manos. Helada. Me ve como está mi casa. Josefa, de vivir aquí, hace dos semanas que estás, ¿dónde? En casa de un hijo, de otra hija, de otro hijo y así. Ahora está en tu casa, ¿no, Carmen? Sí, ahora está en mi casa. Este mes está en mi casa. Al mes que viene con otro hermano. Muy difícil para ti eso, ¿no? Hombre. ¿Nos enseñas dónde vives ahora? Sí. Ya estamos aquí. Me siento ahora. Claro, muy diferente todo, ¿no? Todo diferente. No es tu casa. Mi casa. No es tu salón. Mi salón, mi jardín, mi piscina. En Jaula, estamos aquí. Los zapatos. Todo aquí. Me siento como un afligido. ¿Por qué? La maleta para un lado y para otro. Esta es tu maletita de la casa de tus hijos, ¿no? De mis hijos, aquí llevo la pijama. Y esta es su nueva realidad, aunque no descarta buscarse un piso en alquiler con la indemnización que le dieron los dueños del terreno. Pero de momento lucha por adaptarse a esta situación, algo que nunca imaginó vivir.